Hola, me llamo María Eugenia y bueno, he creado Pipiscau. Es un centro de eliminación de piojos y liendres, lo que se llama pediculosis, y esto lo aprendí en el centro de Urriche, de formación profesional de Sornocha, donde estudié auxiliar de enfermería. Allí me cogió Mirari de Urrazbats y bueno, es un poquito lo que me ha ayudado a montar mi empresa. Es una manera muy cómoda y muy bonita de hacerles a los niños ver que no es una enfermedad, que lo puedes quitar sin ningún tipo de problema, y lo que hacemos es mediante un método diferente al resto de los que había hasta ahora, porque es un método americano, lo que les hacemos es les deshidratamos los piojos y las liendres y luego los eliminamos a base de lendrera, luego hacemos revisiones y hacemos un poquito, pues bueno, que sea un poquito menos desagradable el tema de los piojos, que lo hemos pasado todas y todavía lo pasamos. Cuando monté Pipiscau no lo monté con idea de, más que de vivir de ello, ¿no? Pero bueno, fui muy ayudada, entre ellas por Mirari, y bueno, montamos una marca. Primero montamos la marca Pipiscau, montamos un negocio un poco infantil, y de ahí empezó a coger fuerza la idea de hacer una franquicia. La verdad es que tuve muchísima suerte, porque a los 6 meses de tener Pipiscau montado aquí en Artecalle, vinieron unos chicos que les gustó la idea, la cogieron y montaron otro Pipiscau, ¿no?, en Pérez Galdós. Entonces, pues bueno, llevamos 2 añitos ya trabajando, y bueno, está funcionando, vivimos de ello y estamos contentos, la gente nos quiere mucho, tenemos el local colocado un poquito sala de juegos, tenemos televisiones, tenemos muchísimas cosas para que los niños vuelvan. Y es una pena porque tienen piojo siempre y la verdad es que vuelven. Pipiscau no solo es mío, aunque soy la que estudio aquí todos los días, he recibido muchísima ayuda de Urrazbats, de Mirari, como he dicho antes, y luego también de Técnica, que nos llevó a un evento que hizo, yo por primera vez había ido en mi vida, y estaba muy bien organizado, nos dieron allí, pues bueno, clases de coaching, nos enseñaron un poquito cómo se llevaba la empresa, y eso siempre nos ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, eso también me decidió un poquito para presentarme a este premio. Estaba muy nerviosa porque no sabía cómo hacerlo, yo no tengo mucha idea en lo que es el montaje de un proyecto, yo sabía lo que era trabajar, de lo que he hecho toda mi vida. Entonces, bueno, hice el proyecto para presentarlo para los premios de Urrazbats, y tengo que agradecer a la Caixa que me haya elegido como ganadora, que para mí ha sido un puntazo. Y nada, deciros que muchísimas gracias a todos y que bueno, que estamos en Pipiscau, que también tenemos en la página web abierto, vamos a domicilios, por si tenéis necesidad de nuestros servicios, porque piojos no solo tienen los niños, piojos tiene todo el mundo. Y bueno, que también solemos ir a peluquerías, tenemos unos centros en peluquerías en Galdácano, en Guernica, en Bermeo, en sitios que no se pueden acercar a Bilbao, pues por trabajo o por lo que sea, y solemos acudir a domicilios, incluso a peluquerías.